Igual la gente, hoy les voy a enseñar cómo derrotar al acechador fácilmente de tres maneras. Y bueno, ¿qué más? Pues las tres maneras de derrotar al acechador fácilmente para que no se te dificulte y no te mate. Bueno, ¿qué más? A darle con las tres maneras de matar al acechador. Y bueno, amigos, como les decía, vamos a matar al acechador de la manera más convencional, que ya muchos conocerán, que es la escopeta. O sea, es la manera más fácil de matarlo. Y alguien que no sabe jugar, pero hay otra manera, que es pues ya para los que saben jugar más o menos bien. Es la manera fácil, ¿no? Traten de que no les dé con el hacha, si no será difícil. La primera es esta. Así tienen que hacerle para poder matarlo rápido. Ok, ah, no puedo cambiar el arma. Es que mi RB casi no funciona. Ok, estoy fallando demasiado, pero algo así, ¿saben? Que no cambia de arma mi personaje. Algo así. Y otra manera un poquito más fácil y rápido de matar al acechador es la siguiente. Es la que yo aplico siempre que me encuentro con él. Es hacer esto. Voy a atacar. Granada. Y vieron, o sea, sobrecargué esto. Le disparé, le lancé granada y escopetazo. Es una manera fácil de matarlo. O por lo menos yo le hago así. Pueden aplicarlo una vez más. Ok. Es que luego como que te trolea, ¿ves? ¿Ven? Como que cuando parece que te va a golpear, no te golpea. No sé qué triste, ¿no? Que siempre ha sido así. O sea. Y así, muerto. Es la manera. Bueno, las tres maneras de matar al acechador fácilmente. Y es todo. Si les gustó el video, apóyenme con like y suscripción. Y espero les sirva esas tres maneras. Que la primera ya hasta te la pone de ejemplo. Pero las dos segundas, pues ya son como más avanzadas. Así que gracias por ver y nos vemos en la siguiente.